Predicciones para el signo de Acuario en el año 2020. Este año tendrás que estar alerta y no dejar pasar las oportunidades que se te presenten. Te armarás de valor para dejar atrás algunas cosas que te molestaban de ciertas personas o situaciones. En este 2020 tendrás que arriesgarte a tomar ciertas decisiones y esta pérdida de control te perturba. No te preocupes porque estos cambios serán beneficiosos, acéptalos en lugar de luchar contra ellos y todo irá bien. Una mudanza, un nuevo trabajo o una nueva relación, cualquier cosa puede pasar este año, así que prepárate. Afortunadamente, al final del año verás que todos los cambios que se han hecho han sido positivos y serás el primero en sorprenderte de todo esto. Con el paso de los meses vas a tener la mirada puesta en tu vida social y en tu carrera. Estarás concentrado en tus metas, analizando el lugar en el que estás y al que quieres llegar, reestructurando, si es necesario, tu modo de vida. Aunque tengas que afrontar algunos problemas al principio del año, no perderás el entusiasmo de seguir y triunfar. Recuerda que los grandes logros vienen después de grandes sacrificios. Pero después de la tormenta siempre viene la calma y un agradable viento de libertad llegará después a facilitar tu tarea. Al final del año, el éxito llegará a ti. Se augura un año fabuloso y muy productivo. Ten por seguro que conseguirás lo que deseas, pero tienes que ponerte a trabajar en ello. Tu regente Urano te inspira como un sospechado surtidor gigante que no cesa, de grandes planes e ideas que aún no sabes cómo aplicarás, pero que andas cambiando cada pocos días. No acaba una y surge ya otra. Pero no solo te afecta a ti. Urano anda haciendo de las suyas por la casa cuarta de tu horóscopo. Las ideas obviamente incluyen a tu familia, pero ellos no parecen estar demasiado conformes con tantos cambios volátiles como estás teniendo desde hace algunos meses. Seguramente se preocuparían si les dijera que este año aumentarán tus tendencias creativas. Eres uno de los signos con más probabilidades de realizar un cambio de domicilio y de entorno. Algunos hasta pueden cambiar de país. En el programa de cambio se encuentra también el anhelo por volver a tus principios, es decir, los idealizados comienzos. Es muy fuerte ese deseo de retornar a un origen de pureza de vida, ya experimentada anteriormente o no, porque también puede ser de tu imaginario, podría pasar por el sacrificio previo de tu vida familiar presente. Tal se diría que tienes ganas de abandonar los grandes o pequeños lujos de tu confortable jungla urbana para aventurarte a vivir en un pedacito de jungla natural. Los Acuario del primer decanato, los nacidos entre el 20 y el 31 de enero, estaréis percibiendo esta influencia rompedora con más fuerza, pero eso no significa que a los otros decanatos no les llegue el aroma seductor con promesas de una gran aventura. Unos se resistirán y otros abrirán los brazos para recibirla, pero ningún Acuario restará indiferente a esta llamada. Se halla implicada la influencia de Plutón, que ocupa tu casa doceava en este aspecto, y el consejo que te daría es que intentes no dejarte llevar por ese apasionamiento extremista que pones algunas veces en la defensa de tus convicciones, casi siempre reacias al lenguaje del mundo espiritual. ¿Sientes la impresión de que va a producirse un cambio inevitable? Eso no son fantasías. Si tú eres de los signos que más lo vas a notar, no solo de tu vida, sino la de todos los que participan de tu vida, tu familia, tu entorno laboral o de vecindario. Como bien sé cuán racionalista eres a veces, Acuario, a tu mente no le queda otro remedio que enviarte pequeños avisos, quizás en forma de sueños oníricos. Te sugiero que adquieras el hábito de registrar tus sueños. Sí, conozco la respuesta, la de todos los acuarianos y acuarianas. Yo nunca sueño. Parece mentira una mente tan abierta para algunas cosas y tan cerrada para otras. Tus sueños ahora parecerán un poco extraños, inquietantes, pero deja que surjan y acéptalos.
Anota lo que sueñas y quizá descubras cosas que no sospechabas de ti. Acuario en el amor, en el año 2020. Júpiter tendrá una gran influencia en ti, sobre todo en asuntos amorosos. Su presencia provocará la necesidad de reafirmarte en tu vida sentimental. Si estás en pareja, tendrás la oportunidad ideal de proyectarte con ella a futuro. Será necesario conversar sobre lo que piensan y quieren en su relación, para darle nuevos aires y perspectivas, fortaleciéndola y reafirmando el amor. Tendrán más ganas que nunca de ser expresivos y tener todo tipo de gestos y demostraciones de afecto que avivarán el vínculo llevándolo a otro nivel. Su pareja sabrá retribuirles con el doble de lo que brindan y la armonía florecerá. Para aquellos que no se encuentren en pareja al comenzar el año, será un tiempo de oportunidades. Nuevos contactos surgirán para Acuario en ámbitos ligados a sus hobbies, aquellas actividades artísticas y espirituales que los motivan. Y allí, precisamente, puede surgir un amor muy enriquecedor para el aguador. Es un buen momento para pensar qué desean de una relación y qué es lo que realmente ponderan en una persona para pensar en establecer una relación de compromiso. Saber lo que quieren es el primer gran paso para encontrarlo. Muchos acuarios estarán entre dos amores durante algunas etapas del año, pero al finalizar este ciclo habrán tomado la decisión de optar por aquella persona que los llena a nivel humano y con la que pueden proyectar un futuro de a dos. Este año, finalmente, tendrás el valor de eliminar de tu vida a las personas que se aprovechan de ti y te asfixian. No siempre es fácil, algunos volverán a la carga, pero no te rindas y asegúrate de tomar siempre las buenas decisiones. A veces necesitarás protegerte de la envidia. Ten cuidado, este es también un año lleno de encuentros y pueden hacer una nueva y sorprendente amistad. Venus está en tu primera casa, el icono de la belleza. Es estilo y es glamour, da igual la edad que tengas. Durante todo el año llevarás el sello indeleble de Venus, alegrándote la vida. Acuario en el trabajo y el dinero en el año 2020. La luna en Piscis conjunta a Neptuno en tu casa del dinero. La casa segunda es un aspecto de una gran riqueza imaginativa. Excelente, ya que desarrollando la parte positiva creadora de Neptuno, que no tiene límite, algunos podrían ganar una fabulosa cantidad de dinero durante este año. Tan solo empleando su imaginación creadora y creyendo en las propias ideas. A estos, la sugerencia es que tengan más fe en su capacidad y que no regateen esfuerzos en dar a conocer su trabajo. Atención, Acuario, si tú no estás dentro del sector de los que exprimen su imaginación para ganar dinero, sino que su forma de ganarlo es menos creativa, entonces cuidado. Neptuno, fusionando sus efectos con la Luna, va a provocar fundamentalmente un efecto de ambigüedad que dará paso a la desorientación. Tú puedes experimentarla o bien ser el principal artífice de esa ambigüedad en otros y a la vez caer bajo el hechizo potente de las promesas que alguien te hará acerca de un dinero fácil. Nunca hay dinero fácil, hay dinero ganado de forma cuestionable. Este año los límites entre lo correcto y lo incorrecto, lo lícito y lo que es éticamente reprobable, se diluirán en tu mente. Para algunos acuarianos se materializará una herencia, un regalo, una donación inesperada que proviene de alguien querido, y es probable que experimenten confusión acerca de este asunto. Al principio del año, Marte te da el impulso y la energía para superar tus limitaciones y asumir algunos retos. Puedes comenzar el año con un nuevo trabajo o nuevas tareas. Estás abierto a todas las eventualidades y hasta mediados de año todavía estarás tentado a cambiar de trabajo. Si surge una propuesta de contrato en el verano, es el momento adecuado para firmar. Experimentarás los cambios que sean necesarios para obtener mejores condiciones y tú serás el que decida. Si quieres cambiar de trabajo y dedicarte a cumplir tus sueños,
este es el año para esto, no lo esperes más. Pero si lo que quieres es seguir y perfeccionarte, también será posible. Si dedicas el tiempo suficiente a ello, conseguirás ese aumento o ese cargo por el que tanto te has esforzado. La decisión es tuya, si decides arriesgarte o no. Pero ¿por qué no intentarlo? Tendrás que tener cuidado con las personas que tratas y de qué modo, porque puede que tengas problemas con algunos de tus compañeros. Pero la paciencia es la clave. Acuario en la salud en el año 2020. Acuario, aunque tu salud no se presenta nada mal este año, sí hay algo que debo explicar. Una confluencia importante en la casa doceava de planetas ocupantes de signos de tierra. Ya sabes que es Capricornio, y aunque este signo suele tener una mala salud de hierro, en un año en que está presente también Júpiter amplificándolo todo, cabe en lo posible que acreciente los problemas típicos de la cabra, las articulaciones y la espalda. De hecho, todo el esqueleto se atribuye a Capricornio y Saturno. La casa 12 no mata, pero hace el mal crónico. Una lumbalgia descendida de hoy puede ser la hernia de mañana. Y para los acuarios que por edad, estado o predisposición natural tengan problemas con la asimilación del calcio o déficit de vitamina D, hay que saber que todo eso es materia de Capricornio. No toméis a la ligera el tratamiento que os hayan prescrito. Come saludable y balanceado. Incluye dentro de tu dieta cereales, frutas, verduras, carnes, porque tiendes a comer ligero y de este modo estás propenso a sufrir problemas intestinales y estomacales. Dedica tiempo a ti y a lo que necesitas. Duerme lo necesario, no te desgastes de más, y es cierto que tienes muchos proyectos en mente que demandan bastante tiempo y dedicación, pero si no descansas, solo conseguirás un fuerte debilitamiento. No estarás proactivo y todo será más difícil de realizar. Sal a ejercitarte, camina, corre y sal a disfrutar de la naturaleza y deja el estrés a un lado. Tu salud dependerá de tus emociones, por ello es importante que en tu casa haya armonía y bienestar. De esta forma, tú también te sentirás con el equilibrio emocional que necesitas para que tu trabajo y el dinero funcionen bien. Recomendaciones para el signo de Acuario en el año 2020. Acuario suele tener una visión muy relajada de la vida y su filosofía apunta a dejar fluir. Sin embargo, y sin por ello cambiar su esencia, este año tomará las riendas de su destino y se decidirá a ir a por todo aquello que realmente quiere. Su actitud proactiva, sumada a su gran inventiva y capacidad de adaptación, lo llevarán lejos siempre y cuando no pierda la mira de sus objetivos en los momentos de mayor presión. Concentrarse y no perder el foco son las premisas para un año 2020 sumamente exitoso. Respecto de su economía, y aunque Acuario ve el dinero como un medio para el disfrute, el consejo es que aprovechen esta época de bonanza para incrementar sus ahorros, ya que en el futuro cercano se presentarán interesantes oportunidades de inversión. Disfruta con calma de todo lo que en este año tiene para ti. No te precipites, actúa con prudencia y paciencia. Recuerda que todos tus esfuerzos tendrán una recompensa. Guarda la calma en los momentos difíciles y aprende de ellos. Sé fuerte y perseverante. No habrá nada que no puedas realizar. Si te lo propones y trabajas en ello, todo es posible. Disfruta de lo maravilloso de la vida, goza cada momento y recuerda cada sonrisa. Aprende a ser feliz con lo que tengas y no te preocupes porque todo llega a su debido tiempo. Es un año lleno de muchas emociones y todas ellas te ayudarán a formarte como ese que quieres ser. Lo mejor está por venir. Tú solo vive intensamente. Necesitas de sabiduría para sobrellevar todo lo que viene. Escúchate antes de actuar. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.